Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro del asesino de rostros de José María Rodríguez Barreiro. Es una colaboración que hice con Mega Ediciones, que me lo envió en digital. En esta historia, si me veis mirar, es que lo tengo todo aquí apuntado para que no se me olvide nada. Se trata de la historia de un investigador, Barreiro, que se ve involucrado en el asesinato de un vigilante por parte de tres chicos. Quedando dos de ellos en la cárcel y uno de ellos quedando libre. A partir de este momento, este chico, que se irá a vivir fuera de Galicia, que es donde se cometieron los asesinatos, empezará una especie de venganza por sus dos compañeros en contra de este inspector Barreiro. Una cosa que me ha encantado de este libro es que, a pesar de que recorre muchos lugares de España y de las islas, los lugares están muy, muy bien ambientados, te los imaginas totalmente, y eso pese a ser varios lugares. También me ha gustado mucho que empatizas con todos los personajes, tanto el asesino principal como nuestro investigador, ya que te va contando ambos puntos de vista y lo vas entendiendo, aunque no lo compartas, pero lo entiendes todo. Lo único que no me ha gustado de este libro, quizás, es que ya sabes todo desde el principio. Ya sabes quién ha cometido los asesinatos, cómo los comete, etc. Quizás habría que haber guardado un poco el secreto de quién es este asesino, aunque lo sospecharas y se dijera un poco al final. Es lo único que le puedo achacar, que no me haya gustado del todo en ese sentido. Pero es un libro que me ha encantado, un thriller espectacular y que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.